contesta. Si desea, deje su mensaje después de la señal. Lo más probable es que no tenga saldo para contestarle porque el infeliz de mi esposo no me da plata para nada. Consuelo, escucha, soy yo. No salgas a la calle con Daniela. Escúchame, no salgan a la calle. Estoy yendo para allá. Estoy yendo a verla. Maestro, acelere, por favor. ¿Dónde está Daniela? Adentro, haciendo sus tareas. Escuché tu mensaje. Y es verdad que no tengo ni para el saldo. ¿Qué te pasa? Nada, no pasa nada. No me digas que no te pasa nada. Algo estás ocultando, Jorge. ¿Qué te pasa? ¿Puedo verla? Sí, pasa. Llegó la hora. ¿Aló? Sí, soy Recursos. Sube. Disculpas, son unas bestias. Sí, bueno, para eso les pagas, ¿no? No dije nada. Así que te quieres salir, ¿no? Ven conmigo. Te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Hola, Alberto. Consuelo, pasa. ¿Qué sorpresa? ¿Qué gusto volver a verte? ¿Cómo sabías que vivía aquí? No sabía. No sabía realmente. Qué vergüenza. No, ¿por qué? Qué vergüenza. Tú solo tocaste la puerta y... Espera. ¿Eres testigo de Jehová? No, yo solo vine a... Uy, realmente, qué vergüenza. No te preocupes. Mira, te presento... ¡Ah! Qué raro, estaba bien hace un minuto. Creo que no le caigo bien. No, para nada. Si la tienes recontra directa, te lo diría. Seguramente a la hora que abrí la puerta entró un chiflón de aire y como ella está embarazada, entonces... Sí, está embarazada. Un desgraciado la embarazó y de ahí se fue corriendo. La historia de siempre. ¿Por qué seremos tan ilusas las mujeres? Un hombre viene, nos habla bonito y nosotras caemos como tontas. No, mira, no digas eso. No mires al pasado. Todo tiene solución. Qué bueno eres, Alberto. Bueno... Tú tienes trabajo, eres soltero, tu vida es feliz. Bueno, sí, no me quejo, ¿no? Mi vida es simple, no tengo muchas responsabilidades. Yo era así antes. Bueno, igual a veces siento que me falta algo, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Sí, como que siento que falta esa persona especial.
Alguien con quien compartir mi vida. Sí. Bueno, me tengo que ir. ¿Ah? Ya nos vemos. ¿Consuelo y Tito? Corrección. Consuelo y Alberto. ¿Alberto? Sí, porque para ella no es Tita, Tito el que nosotros conocemos, para ella es Alberto. Ay, Teresa. Te juro que no estoy exagerando, chica. Yo lo presencié con esos ojos. El Tito abrió la puerta y ella lo miró. ¡Alberto! Y se quedaron mudos, así mirándose. ¿Qué tú crees que está pasando algo entre ellos? Bueno, se trataron con mucha familiaridad. Y hace unos días el Tito me estaba contando unas cosas y yo no le había dado importancia, pero ahora, atando cabos... Bueno, con todo lo que ha sufrido esa pobre mujer, no sería raro que ande buscando consuelo en otro hombre. Sí, buscando consuelo en otro hombre, pero en el Tito. Sí, es cierto lo que me dices. ¡Ciertísimo! Ay, pero lo que me parece raro es que Tito se meta con la esposa de su amigo. Es que estoy segura que Alberto no sabe quién es Consuelo. ¿En qué momento me vas a decir para ir a escuchar la conversación? Que yo fuera. ¡Charo! Ay, mira, te estás arreinando. No. Yo también me muero por saber el chimi. Vamos, vamos. Sígueme. Vamos, vamos. ¡Dios! Tere, pero acá no hay nadie. Seguro ya se fueron al cuartucho. ¿Y para qué subirían al cuartucho? Para apagar el incendio, pues, Charo. ¿Cómo puedo ser tan tonta de creer que algo va a pasar entre Consuelo y Tito? No, Tere. Pero te lo juro que sí, yo lo vi. Te lo juro por mi nonato Junior. Ay, Charo.